Pasaron 33 minutos de la hora 14 y nosotros retomamos esta conexión para poder compartir contigo diversos espacios en este sentido. Vamos a la entrevista. Vamos a tener una entrevista de modo virtual, justamente con una artista paraguaya. Más que nada, vamos a hablar acerca de algo sumamente genial, una colaboración interesante y un destaque que se le da al artista más que nada, y esto puede ser el inicio de muchas colaboraciones también por parte no solamente de ella, sino de otros artistas más que se sumen a hacer y a tomarla de ejemplo a ella. Está con nosotros Lili Cantero, artista paraguaya, justamente ella le dio el toque especial a la fachada del Hotel Splendor by Wyndham en esta nueva fachada fantástica. Así que bienvenida Lili, gracias por estar con nosotros. Hola Nadia, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a vos y a toda la teleaudiencia y realmente sí, muy feliz de haber participado, o sea, de esa actividad con el hotel. Realmente quedó muy lindo, así que están todos invitados a pasar a conocer también. Totalmente, por supuesto, pero antes que nada, justamente te quiero consultar para las personas que no te conocen, ¿hace cuánto que vos iniciaste esta carrera artística? ¿Y cuál fue tu primer, bueno, cómo se dice, el primer producto de tu arte? Bueno, realmente desde chica siempre me gustó el arte, entonces como que toda mi vida estuve dedicándome al arte, pero más o menos de manera profesional sería casi 10 años. Llevo mucho también, mucho tiempo especializada en la parte deportiva, trabajando para clubes, confederaciones, haciendo activaciones con marcas y demás en eventos deportivos, entonces mi fuerte, digamos, que es el fútbol también. Y es muy lindo porque tuve la oportunidad de estar durante el Mundial en Qatar exhibiendo mis obras en un museo y así también activando con algunas marcas patrocinadoras. Entonces estuvo muy una experiencia increíble de poder llevar de alguna u otra forma la bandera de Paraguay al Mundial, ya que no se fue. Entonces, bueno, una experiencia muy linda y como te digo, son 10 años ya en el mundo del arte pintando siempre sobre todo tipo de superficie. Totalmente, Lili, en este Sentido, como siempre, en el mundo artístico se presentan varios desafíos y yo creo que eso es lo que hace más el artista o refuerza más al artista. En este sentido, quiero que nos cuentes cómo se dio justamente esta alianza para que puedas dejar tu huella en esta fachada. Bueno, la alianza se dio a través del hotel. Ellos se contactaron conmigo para poder crear esta obra. Ellos tienen esto que les gusta promover también mucho lo que es el arte y más aún el arte local. Ya tuvieron anteriormente una colaboración con otro artista y en primer momento me habían pedido un mural en el sector del lobby. Entonces ahí hice un mural inspirado en Sudamérica, en Asunción, como el corazón de Sudamérica. Que estuvo muy lindo, está ahí en el lobby. Y luego hablamos de la posibilidad de crear una ilustración para la fachada que ahora mismo se encuentra en el hotel ya inaugurada. Fue una experiencia muy linda y realmente fue un desafío porque había que crear una obra que pueda también de una forma contemplar mi arte, pero al mismo tiempo también pueda expresar lo que es la esencia del hotel, esa elegancia. El hotel es muy icónico en Asunción, entonces poder expresar todo eso de alguna otra forma en la obra era el desafío en esta oportunidad. ¿Cuánto Te tiempo? llevó justamente elaborar esta gran fachada? Bueno, lo venimos hablando más o menos desde enero, creo. Ya veníamos compartiendo ideas y luego en lo que es la realización del diseño en sí, más o menos un mes entre las idas y vueltas, corrección de diseño y demás. Pero fue más o menos ese el proceso que es parte normal de un proceso creativo donde cuando uno comparte ideas con una marca, en este caso un hotel, siempre hay como que un feedback y siempre el artista busca justamente que el cliente se sienta reflejado o conectado con la obra, que es lo importante siempre. ¿Cuándo? Personas estuvieron involucradas en ese proceso a la hora de aplicar lo que tenías en mente. Bueno, realmente el equipo de marketing, el equipo creativo del hotel y aparte desde mi lado, estoy solamente yo trabajando en crear la obra. Es una obra que yo hice una ilustración digital y ellos se encargaron de ejecutar en la fachada del hotel. Entonces, hubo todo un equipo humano detrás que estuvo a cargo de eso y realmente quedó increíble. O sea, se ve increíble y les invito a todos a poder conocer para ver el resultado. Sin duda, en realidad es el inicio, yo creo, de este tipo de
bueno, de muestras artísticas más que nada. ¿Y cuál sería otro desafío para un artista como vos? ¿Vas rompiendo barreras? ¿Vas justamente traspasando fronteras? ¿Qué se viene por parte de Lili Cantero? Bueno, este año tengo dos desafíos importantes. Tengo dos exhibiciones justamente en Miami. Una de ellas es el SoccerX, que es uno de los eventos más grandes de la industria del fútbol, donde ya estuve en el año anterior y fue un éxito donde muchas marcas y corporaciones se acercaron a mí para poder contactar con respecto a mi trabajo. Y aparte, el otro evento que tengo es el Art Basel, que es una de las ferias de arte más grandes a nivel global, que se hace en Miami también en diciembre, entonces voy a estar también presente con mi arte, así que son oportunidades muy lindas y muy grandes porque se van personas de todo el mundo, artistas de todo el mundo, empresas de todo el mundo, entonces como que voy a estar en la vidriera de vuelta en ese momento. Yo creo que en realidad nunca dejas de estar en la vidriera porque siempre tenés algo nuevo. Y en este sentido, ¿qué es lo que más te piden últimamente? Por supuesto, claro, dejando de lado lo de la fachada, ¿qué es lo que más, o sea, que sí o sí está presente entre los pedidos de las marcas, las empresas? Lo que más me piden realmente son los balones de fútbol, por esa versatilidad que no necesitamos, por ejemplo, contar con el calcio y demás cosas, en el caso de los botines. Entonces, y aparte como es algo como que 360, entonces se puede pintar por toda la superficie y tiene la capacidad de reflejar muchas más historias también dentro del diseño, entonces es lo que más me piden. Bueno, yo creo que es algo que sí o sí va a quedar una marca registrada tuya también. El tema de los botines, los jugadores de fútbol, diversos jugadores ya te solicitaron esto y por supuesto también te consulto. Personas que no precisamente se dediquen al fútbol, pero que aman el fútbol, también te habrán hecho sus pedidos. Sí, claro que sí, realmente siempre me piden a través de mis páginas, mis redes sociales, me escriben para hacerme los pedidos. Realmente los botines no son solamente para usar como jugador de fútbol, sino que más bien para exponer porque son como obras de arte y son coleccionables, entonces sin problema puede estar expuesto, por ejemplo, en un museo propio o algo así. Claro, totalmente. Y Claro, aparte. también el talento que tenés y seguramente con la agenda apretada, vamos a suponer que hay personas del otro lado que quieren justamente contar con algún producto tuyo, puede ser algún botín, algún balón. ¿Cuánto tiempo más o menos de anticipación tiene que estar agendándose para poder contactar contigo y poder conversar un poquitito? Y lo ideal sería que más o menos sea un mes antes, entonces me da tiempo como que organizarme entre pedidos. Generalmente todo el proceso de pintar me lleva 1 o 2 semanas, entonces con un mes antes yo así ya puedo pintar tranquila, inspirarme tranquila y todo el proceso que conlleva la creación. Bueno, en este sentido, Los balones te llevan más o menos este tiempo entonces, balones y también. y también en la parte de los calzados. Sí, así mismo, como son obras de arte y súper detalladas, entonces tiene todo un proceso, no solamente la parte de la pintura, sino que la preparación también, porque en el caso de que ellos quieran usar, por ejemplo, yo preparo la superficie para que la pintura se adhiera bien, entonces en este caso los jugadores puedan usar, pero sí, son más o menos 1 o 2 semanas dependiendo de la complejidad del diseño, sí. ¿Qué es lo más resaltante que vos notás que tu arte te pudo brindar? ¿Qué es lo que decís, bueno, que es algo único e increíble? Yo creo que hoy en día lo más resaltante sería como mujer tener la oportunidad de seguir trabajando en este mundo del fútbol con el arte. O sea, son como que puntos totalmente opuestos y diferentes el arte con el fútbol y llevar la bandera paraguaya siempre. O sea, tener esa oportunidad de representar al país en estos grandes eventos para mí es algo muy lindo que nunca pensé ni mis mejores sueños poder lograr dedicarme al arte y estar presente en esos eventos. Entonces yo creo que eso, para mí sigue siendo increíble. En este sentido, Ser, bueno, empresaria, digo yo, empresaria del arte, porque así justamente te estamos viendo, ¿cómo es estar justamente en este rubro, como lo mencionaste, artístico, pero masculino, más que nada? Y mira, es desafiante, no quiero decir difícil, pero diría sí desafiante la situación en la cual, por ejemplo, uno tiene que estar generalmente, hay muchas reuniones en las cuales todo el equipo son hombres, entonces de por ahí una tiene que estar como que
bien fuerte para poder tener el carácter de llevar una reunión en ese sentido. Entonces, esas cosas son siempre pasan, pero también uno con el trabajo duro, con el esfuerzo, con el trabajo como bandera, yo creo que siempre uno también se va ganando su respeto en cada área, así que eso es importante también, como que siempre hacer bien las cosas y de la mejor manera posible. Para las personas que están del otro lado, quieran contactar ¿Cómo contigo. te encuentran en redes sociales? En todas las plataformas, como arroba Lili Cantero Art, en todas las plataformas. Pueden escribirme ahí y hacerme los pedidos que quieran, también en mi correo electrónico, mi página web, lilicantero.com. Totalmente, Lili, y por favor quiero que hagas la invitación a que puedan pasar a ver ese mural maravilloso que estoy segura, todavía no tuve la oportunidad de observar, pero seguramente es increíble lo que representaste. Están todos invitados a poder conocer el Hotel Splendor y este mural increíble que preparamos con todo el equipo humano maravilloso del hotel. Realmente es muy lindo sentir toda esa experiencia y espero que puedan conectarse también con el diseño, no solamente mío, sino que del otro artista también y con toda la esencia del hotel, que realmente es muy lindo porque es muy icónico Asunción. Entonces, yo creo que es una visita obligatoria para todos los paraguayos. 100% Lili, nosotros desde acá te deseamos el mayor de los éxitos, por supuesto que sigas creciendo más y más, que sigas, lo digo mejor, trasladando nuestro nombre como embajadora y de la mejor manera. Así que bueno, nosotros vamos a estar atentos también acompañando un poquitito tu carrera, dándole ese seguimiento tan importante y claro, seguir comunicándolo. Muchísimas gracias, Nadia. Un saludo a todos. Éxitos totales, hasta luego. Estuvimos compartiendo con Lili Cantero, artista paraguaya, justamente ella impregnó su huella en el Hotel Splendor en Windham, así que para las personas que todavía no pudieron apreciar, tienen la oportunidad de ver el arte, el talento nacional de esta joven que por supuesto está dejando muy en alto el nombre del país. Nosotros establecemos un corte, a la vuelta regresamos. Las finanzas sostenibles tienen en cuenta no solo el beneficio del inversor, sino también de la comunidad en la que se desarrollan. Para esto se tienen en cuenta los diferentes criterios. Criterios sociales se vinculan con el bienestar e intereses de las personas y de las comunidades, incluyendo derechos humanos, estándares laborales, de salud y de seguridad. Criterios ambientales se relacionan con el mantenimiento de la calidad de los ecosistemas naturales y de biodiversidad, el control de las emisiones de gases contaminantes que impulsan el calentamiento global, el fomento del uso más eficiente de la energía y la explotación de fuentes renovables, el tratamiento de residuos y el cuidado de los suelos, los océanos y la capa de ozono. Criterios gubernamentales. Se refiere a la administración y políticas de las inversiones, incluyen los aspectos como la estructura de la dirección de las empresas, la difusión de la información, ética de negocios, controles internos y administración de riesgos, así como la interrelación entre los agentes que intervienen en estos proyectos. Coral International SAECA cuenta con un amplio portfolio de productos que se especializan en construcciones horizontales y verticales que generan un impacto social y económico para el medio ambiente. Invertí seguro, invertí en Coral.